¿Qué tal si abrimos por aquí y miro a ver qué hay? Sí. Tengo que admitir que me encantan las donas, que me encanta el dulce, que me encanta cuando me las como, me encanta cómo me siento, me encanta todo, la textura, el sabor. Es como una explosión de tantas cosas buenas en mi cerebro. Hasta que me la sigo comiendo y sabe más buena todavía porque me pongo a pensar de que luego voy a podérmela ganar. Pero como quiera, sucede algo en mi cerebro. Y es que siento que no me la merezco. Siento que tengo que trabajar siempre por ella. Pero pensando, se me ocurre una gran idea y es el Donut Challenge. Pues vamos a comenzar este video, el más pensado, el más deseado por mí. Esta es la nueva forma que yo encontré para poderme ganar la dona. Así que ese sentido de culpabilidad se acabó hoy. Cada una de estas donas, esto es un challenge que yo estoy haciendo, es un reto. Cada dona tiene un ejercicio diferente y en esto consiste el reto. En que si yo completo el ejercicio dentro del tiempo determinado que dice cada uno de ellos, pues yo me puedo comer la dona. De lo contrario, el camarógrafo alias mi esposo Yomar se va a comer la dona. Yes. Ok, pues entonces vamos a empezar. ¿Va a abrir en orden? ¿Sí? Ok, perfecto. Oh. ¿Te parece bien? Ok. No tiene que ser en orden. Pero esa a mí me gusta mucho, así que puedes empezar por ahí. Ok. Vamos, venga para acá, a ver qué dice. Ajá. Dice 100 double unders en 2 minutos. Ah, hubiera preferido que hubiera sido minuto y medio, pero... Puede ser que me la pueda comer. Vamos allá. Vamos allá. Hay que poner estas donas donde yo las pueda ver. Para motivación. ¡Por ti! 2 minutos o menos, vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, empezamos. Me estoy desesperando. 34, 35, 36. Qué bien se siente, ¿ah? Oye, Isa, cuéntanos por qué es que tú estás haciendo esto. Para cogerme las donas. Sin ningún sentido de culpabilidad. Oh. ¿Me entendieron? Sí. ¿Está buena? Está buena. Vamos a ir para la próxima. Me dieron una idea al principio, aquí Yomar, que escogiera la que yo quiera. Yo en verdad quiero esta. ¿Cuál? Esta. Vamos a ver lo que hay aquí. ¡Qué bonito! 50 burpees en 3 minutos. 50 burpees en 3 minutos. Ok. Vamos a ver, el día de mi cumpleaños yo hice 37 burpees, 37, y los hice con
tanta dificultad y me tomaron casi 3 minutos. Vamos a ver si puedo hacer 50. De esto se trata, de que sea un reto para poderme ganar la dona que quiero. Ok, ahí va. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Me faltaron 9. Ah, qué triste. Qué triste. Déjame olerla por lo menos. Wow. Esta tiene raspberry adentro. No. Sí. Qué, mi amor. Toma. Qué triste que mi esposa no pudo hacerlo. Qué tan triste. Esta. ¡Cómete la dona ya! ¡Qué rico! Está premiada. La vi, está bien premiada. Uh-huh. ¡Wow! Esos burpees estuvieron bien fuertes. No es por nada, pero el que haya hecho burpees puede decirme: usted tenga y, y tenga. ¿Cómo es? Tenga y toma. Usted y tenga. Usted y tenga. Ajá. Flo. 80 toast to bars. Eso, me gusta. En 6 minutos. ¿Por qué 6 minutos? Porque es un tiempo retante. Man. ¿Qué tú crees? ¿Que en 6 minutos yo lo puedo hacer? ¡80 toast to bars! 80 toast to bars. ¿Qué es un toast to bar, mi amor? Ya lo van a ver. 3, 2, 1, 0. Oh, me puse al revés. Oh. Dale, no te preocupes. Haz tiempo con su mano, no hay problema. 1, 2,
hacer los toast to bars aquí es más difícil. No. Sí. No. Llevo 24. Y 2 minutos 50. Vamos, tú puedes. Uno. Tengo que descansar. Seamos realistas. Nunca tomes esta actitud, ¿ok? Este es un ejemplo de lo que no debes de hacer. No lo voy a lograr. Cómete la dona tú. Yo, eso es un truco. 4:42. Me falta más de la mitad. Porque es que te quieres comer la otra dona y quieres tener fuerza para la otra. No, no, no. Eso era el truco. ¿Cuál es la que voy a comer? Te voy a comer esta. Okay. Esta belleza que está. Wow. Ahí. Téngala ahí. Wow. Nuevamente. Oh, no. Wow, enséñala adentro. ¿Qué tiene? Nada. Ah, nada. Ok. Pero tiene mucho... ¿Sabe a caramelo? Me comí el Frosty y es como caramelo. ¿Verdad? Ah, te lo chupaste. Me chupé el Frosty, sí. Por lo menos el Frosty me podía comer, ¿verdad? Wow. Está buena, ¿eh? Vamos a probar. No puedo. Tengo que ser leal a las reglas. ¡Qué aguajera! Mira. Están secando el sudor. ¿Tú no has hecho nada? Yo he hecho mucho. ¡Ja! Bueno, pero no te puedo comer dos donas. Ese es el problema. Que no me he podido comer las donas. Yo, cuando empezamos esto, uh-huh, ¿verdad? Que yo vi los ejercicios, yo dije, yo creo que mi esposo se las va a comer todas y no me va a dejar ninguna. Pero me ha fallado. Ok, vamos para el próximo. Yo siento que esta me va a traer algo bueno. ¿Cuál? Esta, oh, el cinnamon roll con glaze. ¿Y qué dice ahí? 100 push-ups en 6 minutos. Yo creo que tú lo puedes hacer. Yo también creo. Usa técnicas. Pero vamos a hacer algo. Si estoy muy lejos y tú le puedes, y tú entiendes que un número todavía va a ser retante, tú me dices, vamos a cambiarlo... No, no, ok, no, ok. Y son push-ups regulares, no son en las rodillas. No de nena. No se dice de nena. Push-ups de nena. Dicen de mujer. De nena es un poco despectivo. Yo estoy a punto de despedir a este camarógrafo. El problema es que todavía falta cosas por grabar. Ok. 2, 1. Y me he secado dos veces ya el sudor.
Eso, renueva la fuerza. Que esta dona sirva de enseñanza. Para que si en el camino ves que se pone fuerte, no te preocupes, que Dios pone personas buenas a tu alrededor. Para que te levanten. Porque mejor dos son dos. Mejor son dos que uno. Mejor son dos que uno. Está bien buena. Vale la pena. Vale la pena. Busca un más, mi amor. No hay prisa. ¿Alguien tiene prisa? 50 pull-ups en 4 minutos. 50 pull-ups en 4 minutos. Ok. 50 pull-ups en 4 minutos. ¿Alguien me quiere? ¿Tú quieres cambiar un poco esto? No. Ok. No es más fácil con los otros grips. No, pull-ups no, porque no hay un movimiento, es un grip lo que necesito y ya. Okay. Voy a luchar por ti, querida dona. 50 pull-ups en 4. ¡Wow! Como uno dice que son strict pull-ups, los voy a hacer en movimiento y eso cuenta como quiera. Sí, los otros son mejores. Ese 35. ¿Sabes qué? Aquí tenemos otra enseñanza. Ser pesimista es malo, pero ser muy optimista también. Porque no te puedes comer la dona. Pensé que podía hacer todo en menos tiempo. ¡Wow! Tremenda dona que te estás comiendo. Uh-huh. De nada. De nada. Mejor te queda una. Voy por ahí. Vamos a ver. No tengo idea. No tengo idea. 100. ¿100 qué? No veo. Push-ups en 6 minutos. Pero yo no hice push-ups ahorita. ¡Está repetida! ¡No! ¡No, no, no, no voy a hacer 100 push-ups otra vez y no lo puedo hacer! Yomar, ¿tienes alguna idea? Sí. Ok. 10 deadlift. ¿Cuál es el máximo peso que tú haces? Me vas a matar. ¿Cuál es el máximo que haces? 275. Pues con 250. Dele. ¿Cuánto?
10. Y tiene 3 minutos. Con 250 libras. 5 minutes later. Oh, y aumentando 5 libras o 10 libras cada vez. ¿Hasta llegar a dónde? Pero yo no quiero este trainer. Dale, vamos. Vas a empezar en 200. Empiezo en 200. Y vas a ir aumentando. Cada vez tengo que ir aumentando. 5 libras. Vamos a tratar porque, hasta que las pesas nos dejen, porque no tenemos 5 o 5. Pero, exacto. Pero vamos, empiezo en 200, ok. 200, son 10. Y son 10. Entre... Y va a llegar, se supone que llegue a 250. Dios mío. Me molesta. No digas nada. Te molesta. Son 5 minutos, resumen, aumentando peso, ahora mismo tengo 200, tengo que llegar a 250 y tengo que hacer 10 repeticiones en 5 minutos. Espero que hayan entendido, si no, lo vas a ver. Empieza el tiempo, casi, casi ahora. Ahí está, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. No voy a lograrlo, ya se acabó el tiempo. Está bien, pero termina. Se acabó el tiempo. Pero le vamos a dar el premio a mami de que haga los 10 reps y se pueda comer su dorita, bendito. No, tengo que decirte, esto es mucho peso. Dale, mi amor, dale. O sea, no es que sea mucho peso, es que son 10 reps. Ajá. Para llegar al máximo. Dale, métele. Y empecé bien alto. Miren, tú empiezas en 150, si tu máximo es 275. Yo empecé en 200, empecé bien duro. Pues dale, mi amor, que tú puedes. Voy a hacer una rep del máximo ya. Porque... Porque ya dejó de ser divertido, tú sabes. Cuando tú haces algo y piensas que va a ser divertido y de momento no es divertido, esto es exactamente eso que no es divertido. Ay, mi amor, que tú puedes. Ok. Eso. Ah. Mamá, este es el resto de la verdad, para que te puedas comer la dona. Gracias. Si no te sale, no te la comes. Vamos. Vamos a ver. ¿Pones las chiquitas esas también? Sí, claro que no. Mira, si tú no has dado like a este video, dale like ahora mismo, por favor. Dale like, asegúrate de darle like y suscribirte y encender la campana esa que tienes ahí al lado para que te enteres cuando suba el otro video. Ok, voy. Una, dos. Eso. Ah, y nos vamos a ver en el próximo video. Adiós. A la dona. Espérate. Lo más importante. ¡Ah! Valió la pena. Valió la pena.